Cordial saludo a toda la comunidad de Barbosa Santander. Agradecimiento especial a la Alcaldía Municipal en cabeza del doctor Víctor Camacho, Secretaría de Salud, doctor Cristian Molina, Hospital Integrado San Bernardo, doctora Daisy Gordillo Moreno. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? En esta cápsula de información hablaremos de violencia sexual. Es el acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objeto que lleve a cabo una determinada conducta sexual. También los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados, independientemente de la relación, se puede presentar entre cónyuges. Esta violencia, tristemente, es la más frecuente de lo que pensamos en el interior de la familia muchas veces. Esta coacción incluye la violencia física y la violencia psicológica. Signos de alarma en niños o adolescentes. Cambios repentinos de actitud, anormalidad física, dolor en zonas genitales. La psiquiatra Diana Botero Franco nos dice, dependiendo de la edad y la clase de abuso, para el caso de los niños más pequeños, niños menores de 8 años, existen algunas características físicas y psicológicas que nunca deben pasarse por alto. Primero, revisar su cuerpo frecuentemente. Identificar cualquier anormalidad en las zonas íntimas, como enrojecimiento, inflamación, brotes, infecciones, síntomas de ansiedad, pesadillas repentinas, alteraciones del sueño, distracción, ensimismamiento, cambio en los patrones alimentarios, desgano, no poder tragar, cambios repentinos en el estado de ánimo. Hay que tener en cuenta que durante las etapas de crecimiento algunos de estos cambios son normales, pero cuando son repentinos, por lo general pueden considerarse signo de alarma. Por ejemplo, interés súbito por temas sexuales, juegos con características sexuales o dibujos de índole sexual, nuevos temores, miedo a lugares o a personas que antes no se presentaba, o no querer quedarse con algún adulto o algún cuidador en determinado momento. Otros síntomas, mencionar que tienen secretos o amigos especiales, que aparezca con juguetes o dinero que habitualmente no tendrían. ¿Cómo prevenir? La prevención es fundamental y resulta tarea de los padres y cuidadores de menores y adolescentes. Ante las alertas se recomienda ser cuidadoso con quien se deja a los hijos. Los depredadores sexuales por lo general son cercanos a algún entorno de la víctima, generalmente alguien de la misma familia o un amigo cercano. Supervise el acceso a internet de los niños, así evitará que tenga contacto con personas extrañas o algún material que abra alguna ventana que no corresponda. De acuerdo con la edad, es importante que tengan algún conocimiento sobre la sexualidad. Los menores de 8 años deben saber cuáles son los genitales, que nadie los puede tocar o quitar la ropa, explicarles que no deben dejarse manipular o amedrentar con regalos, con amenazas, que siempre digan todo que cuenta. Hable abiertamente sobre sexualidad con ellos y permita que hagan preguntas. Incentive siempre en los niños que comenten cualquier situación que los haga sentir incómodos o vulnerables. Si sospecha que alguien pequeño es víctima de abuso, mantenga la calma e informe a las autoridades. Brinde apoyo. Crea en su denuncia, crea lo que los niños dicen. No juzgue, no rechace, no culpe. Siempre hay maneras de verificar a través de psicología forense, clínica, a través de la psicometría.
se presenta en todas las comunidades y puede afectar a cualquier edad. Muy importante, muy importante. Una víctima de violencia nunca, nunca tiene la culpa. Si aprendiste algo o quieres hacer un comentario, déjala acá. Recuerda, esta es una campaña del Plan de Intervenciones Colectivas PIC que organiza el Hospital Integrado San Bernardo, su directora, la doctora Daisy Gordillo Moreno, en articulación con la Secretaría de Salud en cabeza del doctor Cristian Molina, gracias a la labor de la Alcaldía Municipal dirigida por el doctor Víctor Camacho.